A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los profes los más baratos, sí. ¿Y qué más hace falta? Una oficina. ¿Qué es un rector? Daré por hecho que se refiere al director. Sino que es un rector. Vale. Un aula para cada curso escolar y tener estudiantes para entrar en la escuela en admisiones. Vale. Tenemos todo. Lo que nos falta es el profesorado. Vale, lo que estén por debajo de... Ahora hay cocinero. Vale, ahora. Todos los que estén por debajo de 4.000. Tú eres relativamente buena en lenguaje. Pa' casa. Tú eres relativamente bueno en ciencias. Tú en historia. Fuck. Y ahora mismo solamente vamos a dar estas tres cosas. Por el momento. Vamos a ver si cuela. Hostia, no. No hay aseos.
y da gracias. Espérate, que me acabo de dar cuenta de que aquí no hay puerta. ¡Oh, no! ¡Señor! Que alguien le haga una puerta al pobre. Ni suelo, coño, es verdad. Desde luego, muchas gracias por... por este sonido maravilloso. ¿A otro dónde? ¿Cómo te has encerrado? Ahora mismo vamos a cerrar esto. Madre mía. Vamos a ver. ¿Qué vayan haciendo? Vale, ya se podría empezar el curso. Que es de hecho lo que vamos a hacer porque... A ver. ¡Sube historia! ¿Para qué quieres que suba? Ah, bueno, sí.
Porque hay dos profesores aquí. Espérate, ¿por qué hay dos profesores ahí en segundo año? Hago dar cuenta. Hola, vamos a vale, se está liando pardísimo aquí. Necesitaríamos un limpiador, ¿no? También. A cambio de permitir. Necesitamos estos puntos. O sea, por abusones no nos van a quitar. No nos van a quitar la esta. Pero por prestigio sí que nos lo van a quitar. ¿Cómo que no se sienten seguros? Vale, vale. Límpiate ya. Creo que faltan más baños. Mira, tienes aquí uno mixto. Y da gracias. O sea, tienes uno mixto y da gracias. Voy a hacer otro mixto aquí cuando tenga dinero, ¿vale? ¿Dónde va? Vale. Yo. ¿Tengo dinero? Tengo dinero, vale. Uno de Nartes.
Mira, tengo profesores peores, sinceramente. Mates. Que tú eres muy bueno, pero me sales por un puto ojo de la cara. Y no nos las vamos a jugar. No nos las vamos a jugar. Un momento. ¿En serio? ¿Eso lo acabas de decir por las jajas o...? Pues sí. Qué pena, tío. Hubiese sido muy buena esa. Que existiese de verdad. Eso hubiese sido muy bueno. El rollo que hubiese una investigación en limpieza del centro que fuese literalmente un... Que limpien, coño. ¿De gestor de dinero? Siempre mejor vigilar tus gastos, desbloquear el contable. Sí. Podría no estar escuchando todo el rato el retrete, gracias. Oh, no. Señora. Señora. ¡Emilia! 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 Vale. Cada vez se parece más a mi escuela. ¿Puedes contratar un gestor? Puedo contratar un contable. Pero como contrato un contable, a lo mejor nos vamos a la quiebra. Vaya hostia, le he dado al micro. En su último número, la revista Escuelas Soberbias ha clasificado su escuela como excelente. Gracias. Hostia, pues como vea esto como excelente, me da miedo este país.
La verdad. Conserje no hace ni la mierda, ¿eh? También te voy a decir. Vale, tenemos dinero. La gente no está muy motivada. Lo entiendo. A ver. No, no tiene zona, ¿eh? El tío no tiene zona. En zonas no tiene zona. Vamos a ver si... No tiene zona, o sea... Un clásico, ¿eh? Vale, vamos a comprar a contratar al de educación física, que vas a ser tú. Y seguimos sin contable, porque como pillemos un contable, a lo mejor la diñamos, ¿sabes? ¿Pillamos un contable? No, pero basura está aquí. O sea, basura está aquí. ¿Dónde está el conserje? Míralo. ¿Pero qué estás limpiando? Rosario, no te engañes. Rosario, Rosario me está timando. Espérate. ¿Cuánto cuesta? Duele, pero hay que hacerlo. Porque Rosario está limpiando la parte de fuera. ¿Quién es el puto grosero de mierda? Hijo de puta. ¿Dónde estás? Ojo, que César y Gonzalo hay rollito, eh. Mira, si se quiere fumar, que fume, me da igual. A mí ya me da igual. Vale, ¿cómo puedo decir esto para limpiar? Vale. Un grupo de estudiantes ha empezado a jugar a rol en un club de juegos y los padres están preocupados de que puedan estar poseídos por el demonio.
¿Por qué me quitan 100? ¿Por qué me quitan 100? Espero que no, pero... Bueno, vale. Tal cual. Pero tal cual. No, no tengo uno, tengo tres. Claro, ahí, hablando. Hostia, que se me ha roto el archivador. No. Total. Oh, no. Oh, no. Clic encima de... Que ya sé que está sucia, pero que... ¿Qué es Rosario? No es cosa mía. Mira cómo, bueno, ahora sí que le está limpiando. Qué limpio está el comedor. Todo gracias a Rosario, como puedes ver. Rosario, que me dejes todo en zonas... Rosario, por favor. Rosario, por favor. Me da a mí que... Su problema es que no tienen espacio. No sé, es como que de... Ah, Rosario, tú puedes. Así me gusta, Rosario. Que termines el trabajo. Vamos sobreviviendo ya 4 días más de lo que pensaba que íbamos a hacerlo. Técnicamente... Bueno, técnicamente no. Estamos estafando a un montón de gente. Jodiéndoles el futuro. Y nos estamos lucrando al respecto. Ahora voy a contratar a mi prima como contable.